buenos días. Pues nada, estamos aquí en el Cole de Educación Especial Baix Maestrat y hemos organizado una jornada de graffiti para los chicos. Esto es lo que queríamos que fuera el primer evento del Vinalos Art Urbà. Y bueno, pues era darle a los chavales la posibilidad de que disfrutaran, de que probaran la pintura. Ellos aquí en el centro hacen muchas actividades artísticas. Y pensamos que sería una buena oportunidad que ellos probaran el spray, que a lo mejor en sus casas pues no tenían esta posibilidad de hacerlo. Y bueno, lo que llevamos de día, la verdad es que están disfrutando mucho. Y nada, los chicos están pintando esas cajas de cartón, van probando los sprays ahí. Y luego somos un grupo de escritores de graffiti, que lo que estamos haciendo es poner los nombres de los chicos. Están todos los chicos en dos paneles. Estos están pintados sobre lienzos. Estos lienzos en junio haremos una exposición en la Fundació Caixa Vinaròs y son lienzos que estarán puestos a la venta por un precio, vamos a establecer 50 euros por lienzo. Y bueno, todo lo que se recaude será para el año que viene, para que ellos tengan aquí pues alguna actividad o puedan pagar parte de algún viaje o cualquier cosa de las que hacen durante el año. Sobre todo, aparte de la exposición y de recaudar el dinero, sobre todo era hacer una jornada para ellos festiva y bueno, que conocieran un poco el graffiti, que a lo mejor han visto en la tele o en la calle, pero no han podido nunca probarlo y pensamos que es una experiencia positiva para ellos. Salió el ganador, es un chico de Asturias que se llama Chaf y es un chico con una proyección internacional, ha pintado murales por todo el mundo y él profesionalmente es tatuador también, combina las actividades de tatuaje y de pintura mural y bueno, presentó un proyecto que ha sido el ganador y ya estamos en contacto con él. Nos dijo que él podía venir a realizar el mural entre la primera quincena de junio, será cuando lo realizaremos, será cuando prepararemos todos los medios para que pueda hacerlo. Y bueno, estamos en contacto con él. ¿La temática de momento sigue siendo un secreto? Sigue siendo secreto porque la pintura mural, para los muralistas, para la gente que hace graffiti, es un trabajo nuevo para ellos, es una proyección nueva también, entonces tiene que ser novedad. Él nos presentó un fotomontaje de lo que sería la pared, de cómo quedaría. Si nosotros la presentáramos ahora, sería como si ya hubiera pintado el mural, entonces quitaríamos ese elemento de sorpresa. Solamente que, bueno, además de que la pared es muy grande, el dibujo es sorprendente y va a gustar mucho, seguro. ¿Está previsto hacer pinturas en otros edificios? Sí, tenemos varias actividades también que tenemos que ir desarrollando todavía a lo largo del año. Una de ellas, ya lo dijimos en rueda de prensa, iba a ser una actividad con jubilados también, para que ellos sean partícipes de la decoración de la pared que hay enfrente de su sede. Y vamos a hacer también algo muy chulo, con mucho trasfondo social y va a ser también muy divertido para ellos y bueno, y para todos. Jo fonamentalment, bueno, donar les gràcies a Xile per la iniciativa. Ell també té una vinculació especial en el centre. La proposta d'ell, pues, evidentment, va ser molt ben rebuda i a la vista està, no? Jo vinc ara d'una reunió també a l'Ajuntament i quan he arribat he vist tot això i bueno, com estaven els xiquets sobretot, pues, bueno, demostra que és una molt bona iniciativa. Estem molt agraïts en ells, també en la col·laboració de l'Ajuntament, en representació estan així Marc Guillem i el senyor alcalde, pues bueno, mostrar-los el nostre agraïment i ojalà que, bueno, en un futur puguem seguir col·laborant i fent aquest tipus d'activitats que sens dubte és una manera de... resultarà estranya, potser, no? I sí, però per a nosaltres i per a la tipologia d'alumnat que acudís al centre, això, aquest tipus d'activitats, és una manera de desenvolupar el seu currículum. I la veritat, pues, això, al final, una forma de desenvolupar les seues habilitats socials, el seu grau d'autonomia i de desenvolupar totes aquestes capacitats que ells sí que tenen. Llavors, bueno, pues, molt agraïts i la veritat que molt contents. Al final també ens ha respectat l'horatge, que pareixia este matí que no. Xile estava així des de bon matí i jo venia en el cotxe de casa, estava patint. Dic, no sé si es podrà fer, no es podrà fer. Bueno, finalment sí, i la veritat que la valoració del poc ratet que jo porto per aquí, perquè estava reunit, bueno, és immillorable. Així que moltes gràcies a tots. Agradecer la col·laboració, bueno, per supost, de l'Ajuntament, de la Caixa Vinaròs també, y de las empresas de Brial, que también nos ha proporcionado material, y Álvaro Albalat también han colaborado, han querido sumarse.
Y bueno, pues muy agradecidos porque un poco es el trabajo en conjunto cómo se consiguen hacer este tipo de cosas.